Buenas tardes, sean bienvenidos todos aquellas personas que están en un enorme interés de aprender a manejar muy bien ese Access, porque eso les representa su felicidad, eso les representa su seguridad, eso les representa su dominancia y su blindaje frente a todo lo que viene más adelante como es su trabajo. Bien, aquí como siempre, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gov. Les da esa gran bienvenida. Y bien, aquí estamos haciendo el desarrollo de emisión, conducción y locución de este video, cuyo título es Inmobiliaria Video número 46, módulo contabilidad, entrega número 4. Vamos a hablar puntualmente sobre el aspecto del comprobante de egreso. Bien, entonces cumpliendo aquí con el objetivo, empecemos a generar la ilustración. Vamos a entrar entonces en la base de datos relacional, negocios efectivos, y abordaremos el tema del comprobante de egreso. En el anterior video pudimos conocer cómo era todo lo que se relaciona con el comprobante de ingreso. Entonces, bien, en este caso, el comprobante de egreso, vamos a mirarlo. El comprobante de egreso, en primera instancia, es para fomentar, como lo dice su palabra, un ingreso, una salida de dinero. Cuando nosotros damos la salida al dinero, pues existen varias vías para darle la salida a ese dinero. Ese dinero que sale de la agencia inmobiliaria. Es atender un compromiso adquirido con un cliente, que en este caso, como siempre, el cliente acá sería el propietario que pone en custodio el inmueble a la agencia inmobiliaria. Entonces, ¿esto qué significa? Que estos propietarios, generalmente la mayoría de ellos son aquí haciendo una objeción, es a los que corresponde en el plano del arrendamiento. Es decir, aquí vamos a surtir más en el efecto de darle el comprobante de egreso a esa clase de personajes que son los propietarios que están en este momento, en este proceso de administración y que han dado sus inmuebles para que estos califiquen en el estado del arriendo a los arrendatarios. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tenemos un número aquí presente, como lo hemos hecho en la parte que tiene que ver con los contadores, que fue un tema que lo vimos en el video número 43. Ya. Aquí empieza el proceso que enuncia el número 183101. Estamos hablando de que estamos empezando comprobantes de egreso para el año 2018. Entonces, aquí va a pasar la misma cosa como ha pasado en cuentas de cobro, recibos de caja, comprobantes de ingreso. Si usted, digamos, entró a este proceso y no quiere continuar y quiere abortar sin que el sistema grabe el registro, entonces hacemos esto. Cogemos y damos barra espaciadora, aparece allá nuestra fechita, no sé, ahí aparece en color azul, le damos un enter, entonces nos pregunta, no incorporó la fecha, entonces yo le doy un aceptar. Después me va a preguntar, ¿desea abandonar el proceso? ¿Sí o no? Si yo le digo sí, pues simplemente no pasó nada, puedo cerrar el registro y no sucedió nada. Regreso nuevamente al comprobante de egreso. Vuelvo otra vez y aparece allá mi número, 183101. Voy a escribir la fecha del día 1 de enero del 2018, 0101-2018. Cuando le doy un enter, en ese momento el puntero cae enfocando
el control que se llama pagado A. Cuando le digo F4, va simplemente a visualizar los nombres de los propietarios y el apartamento que está en ese instante en el proceso de arriendo. ¿Sí? En el proceso de arriendo. Entonces, como tal, tenemos un caso aquí. Vamos a hablar de, por ejemplo, vamos a hablar de este, Leal Ruiz Pablo Enrique. Ok, entonces en este momento, cuando eso pasa, él da los datos, ¿no es cierto?, que en este caso corresponde al propietario del inmueble, que se encuentra ubicado en la dirección, ejemplo, calle 92, número 11A3, el número 11A22, apartamento 401, punto. El valor, 4 millones. Bueno. Una vez que está presente eso, se pregunta, ¿cuál es el mes que vamos a cancelar a ese propietario? Abrimos acá F4 y aparecen los 12 meses, entonces elegimos ejemplo, mes diciembre, vamos a pensar en diciembre. Aparece enseguida el dato compuesto, anidado, concatenado, como es el siguiente, valor, arriendo, diciembre, está tomando lectura de esta variable, inmueble tal, está tomando lectura de esta dirección, apartamento tal, está tomando datos de este apartamento, pago administración inmobiliaria, porcentaje, diciembre, ¿sí? Entonces, cuando se ve que aparece ese dato, entonces, en ese momento le damos un enter. En ese momento, ¿sí?, cae en el concepto. El concepto solamente es como decir, ¿está todo perfecto? Si está todo perfecto, pues láncese al siguiente control con un enter. En este momento carga el subformulario para que ahí se pueda anotar lo siguiente. Vamos a darle un enter. Vamos a anotar que el ID egreso ya está cargando. ¿Por qué está cargando el ID egreso? Por lo que está presente aquí arriba, ahí. Entonces aquí también está cargando. Tenemos un cuadro combinado en el concepto. ¿Qué significa eso? Que si nosotros decimos AD y flecha abajo, tenemos admon inmobiliaria, admon edificio, pago de servicios, otros pagos. Cuando nosotros decimos admon inmobiliaria, es decir, lo seleccionamos, internamente está sucediendo un proceso en código de BA que se llama Select Case, donde él dice, tomo lectura del admon inmobiliaria. ¿Y eso qué representa? Que me va a traer un valor. Si yo en este momento le digo acá un clic, él me va a traer un valor. Es el valor del porcentaje de la inmobiliaria. ¿Sí? Le doy un enter y seguidamente vuelvo otra vez y le digo al flecha abajo. Si yo le digo, bueno, el valor del edificio. ¿Sí? Ejemplo. Entonces le doy un enter y él me trae el valor de la administración, ¿sí?, que se debe pagar en ese edificio. Si es que lo estoy descontando porque tal vez yo ya lo pagué. ¿Sí? Entonces, mucha atención acá. Estoy descontando, por eso dice ahí detalle de deducciones. Estoy descontando un porcentaje que cobra la agencia inmobiliaria por el servicio prestado. ¿Sí? Y estoy descontando el valor de la administración porque tal vez la inmobiliaria toma ese valor para luego pagárselo al edificio. Y lo está haciendo en esta gestión. Bueno, adicionalmente a veces puede pasar que también se registra dentro de ese descuento pagos de servicios. Pero aquí, los pagos de los servicios, como no está registrado en el sistema de esos servicios, entonces, sencillamente, se pone el valor como está escrito en el recibo del servicio domiciliario, ya sea el gas, ya sea la luz, ya sea la TV, ya sea el teléfono, o ya sea el servicio de agua caliente, lo que sea, ¿de acuerdo? Se pone ahí el valor si la inmobiliaria lo pagó. Y se lo debe descontar al propietario. Entonces, le decimos, bueno, si vamos a descontarle 125 mil pesos, 1, 2, 3. En ese momento vamos observando cómo el valor a pagar va reduciéndose, porque está tomando en ejercicio una contabilización que es la sumatoria
de los valores que se encuentran prescritos en el subformulario, y eso va generando un total. Y arriba, el valor a pagar, toma el valor presente, que es el valor arriendo, y lo va descontando de lo otro. Así, de esa manera va trabajando. Si en ese momento yo digo, bueno, no hay adaptaciones, no hay reparaciones locativas, no hay nada más que haya que descontar, entonces hasta ahí quedó el valor. Por ejemplo, ahí quedó el valor en 2.938.000 pesos, que es lo que se le va a pagar al propietario. Quiero salir de aquí. Entonces le digo, control presionando y tecla tabulador para que él caiga en un punto especial, que es la suma. Ahí, en ese espacio, en ese cuadro de edición, vamos a escribir el valor en letras. Yo les digo una cosa, existe un sitio en internet donde yo puedo poner ese valor que está allá y en internet lo puedo pegar y obtener inmediatamente mi cifra en número, en letras, ¿no? El número en letras, lo puedo hacer, bien sea en inglés o bien sea en español. Bueno, pero bueno, aquí el caso es que no lo quisieron así, quisieron una cosa muy sencilla, no hay ningún problema, yo no cuestiono eso. Entonces escribo 2 millones, acá en mayúscula, 2.938.000 pesos, moneda corriente. Cuando ya termino de escribir el valor en letras, le doy un enter. Se preguntará uno, bueno, eso va en efectivo, eso se pagó en efectivo. Casi nunca se paga esto en efectivo, siempre o se va en cheque o se va a transferencia. Si se va a transferencia, entonces sencillamente, ¿cuál fue el banco que utilizamos para hacer la respectiva transferencia de nuestra cuenta bancaria, o sea, de la cuenta bancaria de la agencia inmobiliaria a la cuenta del propietario? Entonces vamos a decir que la cuenta del propietario era de la vivienda, ¿sí? Y le damos un enter. ¿Qué fue lo que se hizo? Una transferencia. Transferencia. Pago. ¿Sí? Uno más. Se da un enter. ¿Quién lo elaboró? Abrimos acá este cuadro. Elegimos acá la palabra 8. Le damos un clic ahí. Un clic. Para terminar este ejercicio del comprobante de egreso, sencillamente le damos clic en guardar el registro y aceptar, y luego vamos a imprimir. Cuando se imprime, la información deberá salir así. Comprobante de egreso, tal, con su fecha, con el valor a pagar, los detalles que se han estipulado en el cuadrito, detalles deductivos, ahí aparecen los ítems deducidos, ¿no es cierto? El valor del arriendo y no más. Y los datos del cliente. Y así, de esta manera, se imprime y listo. Se puede imprimir como se puede enviar por correo. Bien, entonces ese es el fenómeno del comprobante de egreso. Particularmente, el comprobante de egreso siempre va a ser para eso. Aquí, generalmente, el comprobante de egreso es solamente estipulado para el caso de los propietarios, no está estimado para otro tipo de personas, porque para eso está el recibo de caja. O sea que, en palabras, el recibo de caja del comprobante de egreso viene a tener la misma figura, casi similar, pero la diferencia es que el comprobante de egreso es solamente para hablar de los propietarios, ¿sí? Y el recibo de caja sí está abordando el tema del tercero, el tema del proveedor, el tema de la gente, ¿sí ven? O sea, el recibo de caja tiene tres cosas más, en cambio el comprobante de egreso solamente una, por eso se maneja de esa manera. Si nosotros pudiéramos hacer una consultas del comprobante de egreso, pues aquí vamos a mirar, la consulta tiene aquí el numerito al final, por aquí, este es el numerito, entonces ahí está visible toda la información, ¿no? Si quisiéramos ver todos los elementos que han sido anulados, podemos aquí ver un listado de los anulados. Ahí está. Si quisiéramos tomar este ítem, está así como está, y sacar una impresión nuevamente de esto, le podemos decir imprima el registro. Y ahí está. ¿Eh? Esa es la característica. Además, tenemos que podemos actualizarlo. El comprobante de egreso se puede actualizar. ¿Cómo se actualiza? Pues simplemente se llama el numerito como tal.
Y si, por ejemplo, nos fuimos a equivocar del nombre de la persona, lo podemos cambiar, sin ningún problema, ¿sí? Podemos cambiarlo por otra persona y pues van a llegar nuevos datos de la persona. Digamos, si yo digo, ay, no, era otro, por ejemplo, era este, ¿sí? Entonces ya los valores vienen diferentes, ¿sí? Vienen diferentes. Pero entonces, como vienen diferentes, tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que los datos aquí ya pues van a variar. Y la suma también va a variar, ¿correcto? Si vamos a aquí, por ejemplo, a volver otra vez, a hacer un control Z, por ejemplo. Ahí tenemos el dato nuevamente como tal, como está, y listo, y no ha pasado nada. Y al decirle imprimir registro, pues ahí vamos a mirar el registro de la actualización. Es decir, nosotros podemos imprimir cuando ingresamos, cuando consultamos y cuando actualizamos. Después está el de listar, entonces ahí está el mismo espacio para listar los comprobantes de ingreso, los comprobantes de ingreso, los recibos de caja, las cuentas de cobro, ¿sí? Y podemos sacar por periodo también, por periodo se puede sacar. Podemos anular, entonces si vamos a anular un comprobante de ingreso, simplemente es cuestión de llamar el comprobante de ingreso, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Y ahí sí, vamos a decir anular registro y inmediatamente procede, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, eso en materia de ese punto. En la parte del comprobante de ingreso es la misma situación, o sea, va lo mismo. También se señala, ¿sí? Y listo. Para cada caso, en lo que refiere a las consultas, hemos podido ver si se puede consultar una cuenta de cobro, un comprobante de ingreso, un comprobante de ingreso, un recibo de caja. Todos los cuadros tienen el detalle de que se puede imprimir el numerito que se está abriendo. En la misma situación, podemos hacerlo con la actualización. En el mismo detalle, podemos hacerlo con anular. Y la parte de listar que tiene interesante, porque ahí podemos imprimir todo lo que es el listado de las cuentas de cobro, todo lo que es el listado de los comprobantes de ingreso, ¿sí? Por ejemplo, ahí. Y poder listar, por ejemplo, lo que son los comprobantes de egreso, ahí está, y poder listar los recibos de caja, ¿sí? Y todo ello va a ir también totalizado. En la misma manera, podremos sacar también listados, tomando como frente los periodos, para un caso de una cuenta de cobro de tal periodo a tal periodo, es decir, podemos trabajarlo mes a mes, como quieran ustedes trabajarlo día a día. Bueno, esto tiene la enorme ventaja de que se puede sacar por día, por semana, por quincena, por mes, se puede sacar por bimestre, por trimestre, por semestre, por año, bueno, todo lo que ustedes quieran se puede sacar por aquí. Solamente tienen que especificar la fecha cuando comienza y la fecha donde termina. Cada uno de ellos tiene su respectivo formato. Dos dígitos para el día, dos dígitos para el año, dos dígitos para el mes y cuatro dígitos para el año. No más. ¿Sí? Y punto. Entonces, de esta manera, así hemos podido ver cómo es el manejo de los instrumentos contables que aquí se reflejan. Cuenta de cobro, comprobante de ingreso, recibo de caja. Podría particularmente ser mucho más personalizado, pero eso todo depende ya básicamente de la empresa donde esta información opere. Aquí, por ejemplo, en esta empresa operó de esa manera y así se quedó. Si esta empresa quiere darle vía, hacer mejoramiento, hacerle más cosas a esta aplicación, se hace, pero eso ya representa un costo. Un costo, ¿sí? Por eso de aquí lanzo mi cuestión que, por ejemplo, usted es una persona que desarrolla, es una persona que construye software. Entonces, va a aprender algo muy importante que no se lo está diciendo Sandra Liliana Yaya Wilches, sino Sandra Liliana Yaya Wilches le está transmitiendo lo que aprendió de otros grandes mentores superiores a Sandra Liliana Yaya. Y es la primera. Cuando usted vaya a vender un software, sea el que fuere, usted tiene consciente, es decir, está muy consciente de que demora en el hecho de esa construcción de un mes a dos meses. Un mes a dos meses. Si son dos meses, estamos en el año 2017. Entonces, yo, por ejemplo, le digo a usted, si usted va a cobrar en el año 2017,
un software que desarrolló durante 2 meses, donde abarcó una extensión de 450 objetos o 300 objetos, digámoslo así. El costo está en este punto, 4 millones de pesos, 2 millones de pesos por mes, 4 millones de pesos, es lo que cuesta. Y lo que usted tiene que tratar de agarrar, sin pensarlo dos veces, y sin ir a sortearlo, ni tampoco ir a subastarlo, es el 70% del valor de lo que eso cuesta. Si su cliente empieza a lanzar cifras, es muy posible que usted va a tener un problema en sus pupilas, van a empezar a dilatarse, ¿no es cierto? O las pupilas del cliente también se van a dilatar cuando usted diga ciertos precios, ¿no? Entonces, lo importante es que usted tenga presente siempre que su trabajo cuesta, porque su trabajo tiene dificultad, porque este trabajo que se hace para esto tiene complejidad. No es cualquier trabajo. No es un trabajo que lo pueda hacer cualquiera, porque si lo pudiera hacer cualquiera, pues uno le dice, venga para acá, amigo, hágame este trabajo y gástese un día, gástese 2 días y vamos, bien, vamos y cobramos el dinero sin ningún problema. Pero la verdad, no es así. Entonces, por esa razón es que les digo que aprendamos eso que es tan importante. Les voy a recomendar enormemente mucho que vean estos videos de Georgian Claric. Georgian Claric. ¿Sí? J-U con diéresis R-G-E-N, Georgian Claric, excelente conferencista en materia de ventas. Yo pienso que les abre el camino, les abre el panorama, los extiende, permiten que ustedes puedan trascender. De eso se trata esto, ¿sí? Entonces aquí, ya con esta partecita que he podido conversar con ustedes, les he podido mostrar el detalle de cómo se maneja todos estos instrumentos contables. En el próximo video que vamos a tratar, que es el número 47, yo les voy a presentar detalles de todo como lo hice. Cuenta de cobro como lo hice. Comprobante de ingreso como lo hice. Comprobante de egreso como lo hice. Y el recibo de caja como lo hice. La mayor parte de todo este trabajo está diseñado en código BBA. Casi nada fue hecho con asistentes. Yo no trabajo con asistentes hace mucho tiempo. Yo trabajé con asistentes, pero por allá hace como 5 años atrás. Cuando hacía mis primeros pinitos, me tocaba recurrir a los asistentes porque había mucha cosa que no la comprendía, no sabía cómo unirla, no sabía cómo empatar una cosa con otra, se me dificultaba enormemente, ¿sí? Pero hoy por hoy me siento feliz, me siento una mujer realizada en mi trabajo porque comprendo perfectamente para dónde voy, porque comprendo perfectamente lo que estoy haciendo y porque sé que tengo una extensa línea de conocimiento que puedo con esto jugar. Y es allá donde yo voy. Mi objetivo es enseñarle a usted a jugar con esto. Mi objetivo es proporcionarle a usted con todo esto felicidad, emoción, pasión, placer, reconocimiento, dominio, seguridad. ¿Ve? Todo esto encaja ahí para que usted lo pueda manejar al 100%. Por ciento si se pueda. Y con esto pueda usted ganar. ¿Sí sabían que por allá hacia el 16 de diciembre se va a disparar una gran cosa que más de un resto de gente lo espera? Pues les cuento aquí el chisme, la chiva, el detalle, la crónica. Les cuento que Tutelus es una plataforma que construye cursos online para enseñarles a las personas. Tutelus creó una plataforma a través de la cual va a permitir que las personas puedan aprender. ¿Y cómo será de interesante que no solamente es aprender? ¿Usted se imagina que para usted aprender le paguen dinero? ¿Cómo se sentiría usted tan inmensamente feliz saber que va a aprender
y por aprender le van a pagar. Créeme que si yo fuera una persona que me ganara la lotería en este instante, yo actuaría inmediatamente en función a eso. Pagaría porque aprendan. Pagaría porque aprendan. ¿Por qué ese fenómeno así? Porque estamos en este instante influenciados y mucho por esto que se llama la neurociencia. Neurociencia, neurosis. ¿Sí? Hoy por hoy se está viendo fenómenos tan interesantes y yo como docente les puedo manifestar que me siento sorprendida con todo lo que yo veo a mis 52 años de edad. Me siento sorprendida a ver cómo hoy tenemos los docentes que de una u otra manera entender que hay que cambiar los métodos de enseñanza. Que hoy por hoy no se trata, por ejemplo, yo soy una docente que no trato de coger y ponerme en el detalle de estar delante de una pizarra enseñándole 2 horas por día a las personas cómo se maneja Access, no tendría cuándo acabar, no tendría cuándo terminar. Por eso de ahí mi idea que surge en el efecto objetivamente de construir una serie. Me puse alguna vez a pensar, oye, si nosotros somos tan capaces de sentarnos 4 y hasta 5 horas a mirar una novela, mirando, ay, ¿qué pasó con el personaje A y el B y el C? ¿Y cuál fue el enlace del A, B y C? Esto de los procesos, de los proyectos paso a paso, es similar. Lo que yo quise enfocarme fue en hacer algo muy similar. La única diferencia es que aquí no estoy tratando una novela. Aquí estoy tratando un proyecto en el cual quiero darle el principio, enredarlo un poco y después darle un desenlace y al final. Es eso, no más. Es una serie. Y esta serie ya está casi llegando a sus puntos finales, ya está llegando a sus capítulos finales, porque ya le falta muy poquito para que podamos terminar. Vamos a tratar de llegar hasta los 50. ¿Cuánto nos faltan? En diferencia de todo este montón, nos faltan 3. Dios mío, faltan 3. Si usted terminó conmigo este proyecto, amigo mío, lo invito a que me presente lo que haya podido hacer, cómo le haya quedado, y va a obtener por mi parte una certificación firmada con mi puño y letra de que usted participó activamente en este curso y que toda la intención la tuvo para poder aprender. Ya tengo por ahí unos cuantos destacados oficialmente, los voy a mencionar, me gusta mencionar la gente que he podido conocer y que me han dicho, mire, ingeniera, yo he seguido sus videos tanto tiempo y mire que he aprendido muchas cosas y ya tengo entre ellos uno en especial, no porque sea mi amigo, sino porque es una persona que sin ser mi amigo o no lo sea, o sea, bueno, en fin, estoy bien con esa persona, pero igualmente quiero destacar el reconocimiento a esta persona porque ha sido una persona que ha seguido al pie de la letra y he podido conocer de él su trabajo, Néstor Guatami. Pero también en la lista hay otros tantos que no se me escapan. En la lista tenemos otro como es el señor Leonardo Rojo de Cali, ¿sí? Leonardo Rojo de Cali. Entonces, todas estas personas en un momento determinado se irán enunciando, se irán pronunciando y dirán, mire ingeniera, yo sí hice el curso de el proyecto inmobiliario completo y lo acabé con usted. Y bueno, yo en cierta manera yo alcancé a hacer esta base de datos, bueno, usted mírela, mire cómo me quedó, si entendí o no entendí. A mí lo que me interesa es mirar cuánto fue el gran esfuerzo que usted empeñó en mirar estos videos, porque la verdad, todo se debe de reconocer, ¿sí? Y esa es mi intención, yo quiero que mis alumnos sean reconocidos, quiero que mis alumnos tengan reconocimiento, quieran que sientan el placer de que una persona que los instruyó vía remota, vía online, que ni los conoce, por lo menos les está diciendo, hey amigo, te voy a calificar, hey amigo, te voy a certificar, te voy a certificar porque lo mereces, porque no fue en vano su esfuerzo mientras estaba acá 2 horas oyéndome, 1 hora oyéndome, 30 minutos oyéndome, 40 minutos oyéndome,
pero también haciendo todo lo que estemos haciendo. Entonces, lo menos que uno, lo menos que yo puedo hacer en este momento, lo menos, es darles a ustedes una certificación de su participación, ¿sí? Y tengo aquí, en la próxima ocasión, ya casi para terminar, les voy a mostrar cómo es el certificado que ustedes van a recibir. Las personas que estén terminando este proyecto conmigo reciben ese certificado y créanme que los dejaré, de manera muy complacida, los dejaré, los invitaré para que sigamos el próximo proyecto que tengo en mente, que va a ser súper interesante, porque eso sí, para ese voy a aplicar una cantidad de cosas, mejor dicho, que tal vez hay unos cuantos que ni siquiera las han mencionado, y son mayores que yo, y cobran una cantidad de dinero, ¿sí? Pero a mí realmente lo que me gusta es llevar al escenario la posibilidad de que ustedes tengan la alegría, la emoción, la pasión, el placer, el reconocimiento, el dominio, la seguridad de que con todo esto usted va finalmente a aprender y va a ser un mago en el Access. ¿Listo? Bueno, bien, cierro esta parte y cierro esto y termino este video que es el número 46, entrega número 4 de nuestro proceso, ¿sí? Entrega número 4 de nuestro proceso. Entonces, nos estaremos viendo en el próximo video. Quiero recordarles a las personas que si tienen alguna inquietud, no duden, por favor, en escribirme en el correo electrónico a través de la web docencial www.infoyayate.ca. Simplemente métesen allá en el ítem que dice regístrese, enuncian su nombre completo, correo electrónico, asunto, cuerpo del mensaje, todo lo que me quieran decir. Me lo envían, lo leeré, les devolveré una respuesta inmediatamente. Y si existe la posibilidad de un vínculo comercial con ustedes, lo haremos. Les diré cómo es la forma de pagarlo, dónde hay que pagarlo y cómo se arranca con el proceso. Yo soy una persona que, en términos, digamos, de establecer garantías de mi trabajo, no tengo ningún problema. Tengo muchas cosas para poder dar garantía a mi trabajo. A pesar de que de pronto me haya encontrado en este año con dos casos, que la verdad sí da tristeza, pero bueno. Pero en dos casos, pero de los dos casos, si hablamos de un 100%, ¿cuál fue el peor? El primero fue un caso de nada, pero aprendí mucho de eso. El segundo caso no fue tan grande, no fue tan tenaz. De todos modos, pues como todo, tal vez de pronto falta de entendimiento, falta de que la otra persona entendiera un poco más y se pusiera en la posición mía y entendiera que pues obvio, uno está haciendo una aplicación, pero la gente como siempre va a querer más, pero va a querer pagar menos, tampoco se trata de eso, ¿sí? Entonces, poco a poco iremos aprendiendo, poco a poco iremos aprendiendo. Siempre les voy a recordar algo importante, recuerden, vender a la mente y no a la gente. Bueno amigos, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.